4 minutos, nosotros establecemos contacto con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, para hablar de este nuevo gabinete del presidente electo, don Gabriel Boric. Carol, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Rafa, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte. El gusto es todo mío. Diputada, 3 ministros del PC, ¿cómo evalúa? Ya, quiero decir que 3 de 24 no es una cifra tampoco como para decir hay hegemonía, y lo digo porque durante la campaña gente como el candidato Kast o su mano derecha, el Rojo Edwards, hablaban de una suerte de hegemonía del PC y una tiranía del PC dentro del gobierno de Gabriel Boric. Sí, bueno, la campaña de José Antonio Kast y toda su gente se basó en fake news y también en tratar de construir una política, una lógica de terror bastante burda, basada además en ese anticomunismo que ellos han estado alimentando y que es muy lamentable porque estamos en el siglo XXI, Rafa, tenemos, el país ha cambiado mucho, todos y todas hemos sido parte también de este proceso. Uno esperaría que ese tipo de cosas de gente que cree que las y los comunistas nos comemos las guaguas y que tratan de construir una imagen del terror de nosotros debería haberse terminado, pero lamentablemente hay algunos que siguen profitando de esa herencia que de alguna manera dejó la dictadura militar. Pero tal como tú lo dices, mira, nosotros siempre lo dijimos, no queremos ser hegemonía, no vamos a tomarnos el gobierno, nosotros somos parte de una coalición y vamos a construir y vamos a contribuir a que esta coalición le vaya bien. Trabajamos muy duro porque el gobierno ganara, porque el presidente Gabriel Boric fuera electo, y vamos a trabajar igual de duro, Rafa, para que a este gobierno le vaya bien, porque en la medida que a este gobierno le va bien a los chilenos y chilenas que ya han pasado demasiado tiempo, cosas que han sido difíciles, hemos vivido una pandemia, han sido tiempos económicos complejos, entonces creemos que es necesario que a este gobierno le vaya bien. Nosotros vamos a contribuir desde 3 ministerios con 2 tremendas ministras, tengo que decirlo. Camila Vallejo, bueno, todas la conocen, una tremenda dirigente social, política, con gran experiencia, con mucha convicción y con muchas capacidades también, sin duda. Janet Jara, ministra del Trabajo, ex dirigente social, fue dirigente sindical, ha trabajado en el servicio público en varias oportunidades, trabajó en servicio impuesto interno, fue subsecretaria de Previsión Social, es experta en materia de pensiones y hoy día va a ser la ministra del Trabajo, donde tenemos desafíos importantísimos, las 40 horas, la posibilidad de que los sindicatos tengan derecho a huelga real, la negociación ramal, la reforma a las pensiones, que va a ser un tema tan relevante, le va a tocar a su cartera. Y bueno, Flavio Salazar, que es un tremendo, también tremendo investigador, un científico con formación, cierto, académica aprobada, biólogo, que en este momento es el vicerrector académico de la Universidad de Chile y que asume el Ministerio de Ciencia. Así que desde ahí, Rafa, desde esos ministerios y por supuesto desde todos los otros espacios donde podamos estar, vamos a apoyar, a contribuir. Yo creo que tenemos un gran gabinete diverso, intergeneracional, un gabinete diverso políticamente también, hay muchos independientes, otros sectores políticos que se han integrado y además con una mayoría de mujeres, así que yo por lo menos puedo sacar cuentas alegres de este gabinete. Mencionaba usted el anticomunismo y yo lo analizaba un poco bajo la óptica generacional. Hay claramente una nueva generación del PC que, dicho sea de paso, tiene una historia de disciplina en Chile y de respeto que no tienen otros partidos, digámoslo así. Sin embargo, las críticas de las que usted hablaba se remontan a épocas donde el Partido Comunista medía con diferentes varas a las dictaduras de izquierda y derecha. ¿Usted cree que esta nueva generación va a tomar distancia de aquellas posturas? Mire, yo creo que cada partido tiene la necesidad de poder ir también evaluando, adaptándose y entendiendo las coyunturas y los momentos políticos. El Partido Comunista ha hecho consideraciones respecto de distintos procesos en el mundo, ha ido haciendo opiniones y también las ha ido cambiando en la medida que los procesos van cambiando. Yo creo que en eso uno no puede caer en dogmas, sino que muy por el contrario, ser capaz de mantener la coherencia. Nosotros somos un partido que ha dado muestras a
lo largo de nuestra historia, de creer en la democracia, de defenderla. Muchos compañeros de nuestras filas dieron la vida por tener la democracia que tenemos hoy. Yo por lo menos soy una agradecida de eso, porque yo nací en el año 87 y como nací en el año 87 no me tocó vivir directamente las consecuencias de la dictadura militar. Por lo tanto, he tenido la posibilidad de desarrollarme en una democracia imperfecta, en una democracia que requiere de modificaciones, de ser profundizada en muchos aspectos, pero en democracia. Y he podido decir lo que pienso, y he podido salir a marchar, y lo he podido hacer de cara descubierta. Y afortunadamente hasta ahora, más allá de las amenazas que uno recibe por redes sociales de personas que no creen en la democracia, lo que hemos podido hacer es vivir con tranquilidad, y hemos podido vivir también desde nuestra mirada, nuestro pensamiento, vincularnos con otras fuerzas y con otras realidades. Así que yo creo que hay mucho que agradecerle a las otras generaciones que han luchado porque este país sea un país más democrático, y en eso yo creo que nadie tiene ninguna duda del esfuerzo que ha hecho el Partido Comunista por resguardar la democracia en nuestro país. Así que yo me siento muy orgullosa de eso, Rafael. Muy bien. Mario Marcel, y leo textualmente, dice: ¿por qué acepté ser ministro de Hacienda del futuro gobierno del presidente Boric? Hace solo unos días dije que los economistas deberíamos ser capaces de salir de nuestra zona de confort, contribuir a ampliar los límites de lo posible y ser inconformistas. Por eso, Mario Marcel y Janet Jara en el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo va a ser esa convivencia y ese trabajo en equipo? Perteneciendo a alas tan diferentes de visiones ideológicas. Sí. Mira, es cierto que los ministros tienen, las ministras tienen sus visiones políticas, sus militancias políticas, pero cuando uno se suma a trabajar en un colectivo, como es en este caso un colectivo de gobierno, que por lo demás no viene vacío de ideas, no es como que aquí se va a juntar un grupo de personas y van a empezar a crear cómo van a construir el gobierno. Acá hay una línea de acción, Rafa, hay una ruta, una hoja de ruta que está determinada y fue además ampliamente respaldada por la ciudadanía, que es un programa de gobierno. Por lo tanto, todos los ministros y ministras que se han sumado al gabinete del presidente Gabriel Boric lo hicieron a sabiendas de que existía este programa de gobierno y que en el fondo ellos estaban siendo invitados a implementar el programa de gobierno, no a crear un nuevo programa, no a pensar en fórmulas distintas, sino que más bien a implementarlo, y implementarlo de distintas maneras. En eso siempre pueden haber diferencias de cómo se implementan, los tiempos, las formas, pero lo de fondo está clarísimo. Tenemos 4 años para implementar un programa de gobierno de transformaciones antineoliberal. Rafa, lo digo con mucha claridad porque este es un programa que evidentemente aspira a tener un nuevo modelo de desarrollo, aspira a terminar con el extractivismo y entregar nuevas formas de valor agregado también a nuestros recursos naturales, a recuperar recursos naturales. Está la Empresa Nacional del Litio. Es un programa que se plantea una reforma tributaria grande para poder distribuir de mejor manera los recursos. Un programa que se plantea terminar con la AFP y avanzar a un sistema de seguridad social real para poder establecer mejores pensiones en el futuro. Te digo, es un programa que tiene varios elementos que probablemente algunos de los ministros, Mario Marcel u otros, no lo van a compartir del todo, pero si ellos tomaron la decisión de hacer parte de este colectivo de gobierno, de este programa y este proyecto, tengo la seguridad de que el presidente de la República chequeó muy, muy claramente el compromiso que cada uno de ellos y ellas ha tenido o tiene, digamos, con el programa de gobierno para su cumplimiento. Ese es el compromiso que se hizo con Chile y ese es el compromiso que se tiene que cumplir. Ahora, eso de hacer un programa de cambios enfrenta una dificultad inherente al cambio, que es respetar lo que se ha hecho hasta ahora. Pensaba en los fondos de capitalización individual, porque en este mismo lugar entrevisté a don Gabriel Boric y me dijo que los fondos no se tocaban, la capitalización individual no se tocaba y lo que se creaba era otra manera de reunir el dinero para crear una pensión universal. Pero eso, por ejemplo, ese mismo principio lo podrían invocar quienes hoy día explotan el litio y decir: no, pues nosotros tenemos acuerdos, contratos firmados con el gobierno y hay que respetarlos. ¿Se va a hacer eso? ¿Se va a respetar ese tipo de contratos también? O sea, mira, las normas que nos han regido hasta ahora son las que existen, pues todas las conocemos y todos sabemos cuáles son las consecuencias que han tenido, ¿no? Claro. Una cosa, Rafa, es la capitalización individual,
y otra cosa distinta es la propiedad de los fondos. Yo entiendo que lo que el presidente ha dicho es que se van a mantener la propiedad de los fondos, que en mecanismos distintos que se puedan establecer, además a través de un mecanismo de tránsito a un sistema de seguridad social basado en la solidaridad, basado además en mecanismos, cierto, de reparto, que también están incorporados dentro de la propuesta. Eso es un tránsito, y es evidente que a ninguna de las personas que hasta ahora han juntado sus recursos, que tienen sus fondos, esa propiedad se les va a quitar, y eso ha sido lo que el presidente de la República también ha comprometido públicamente. La propuesta de la reforma de pensiones es algo que hay que seguir afinando. Hoy día el programa establece una hoja de ruta, como lo decía anteriormente, pero también recordemos que este debate va a tener que estar en el Parlamento también un tiempo importante, porque muchas de estas reformas, la gran mayoría, requiere de procesos legislativos que van a implicar, Rafa, tener que discutir con otros sectores políticos, no necesariamente solo con nuestro sector, porque tú ya sabes cómo quedó la configuración en el Parlamento. Exacto. En el Senado hay un 50% de senadores de derecha y un 50% de senadores, así, pero literalmente 50%, como que no es ni uno más ni uno menos, 50 y 50 respecto de la posición de tanto los sectores progresistas que están colaborando con el gobierno de Gabriel Boric, como también aquellos que están en contra. Entonces, esa es una situación que nos va a obligar a que en el Senado al menos tengamos que avanzar en procesos de conversación. En la Cámara la situación no es muy distinta. Nosotros tenemos ahí un porcentaje de representación que sigue siendo minoritario respecto de la totalidad. Tú necesitas 78 votos para aprobar cualquier norma con un quórum simple. Eso es lo que el quórum simple, que más básico, por decirlo de alguna manera, que es la mayoría absoluta de los miembros electos y electas. Sin embargo, si tú contaras la nuevo pacto social, contaras a Apruebo Dignidad, llegamos a los 74 votos. Y ahí empezamos a sumar a otras fuerzas que no han estado siendo parte del gobierno, como el Partido Humanista, Ecologistas Verdes, el Partido de la Gente, que en general no sabemos del todo cómo se van a comportar. Bueno, el Partido Humanista hace algunos días dio un voto político de apoyo al gobierno, el Partido Ecologista ha mostrado también disposición a poder contribuir, pero aún así, te fijas cómo está todo muy estrecho, y eso trae consecuencias respecto de la discusión política en el Parlamento. Así que, bueno, tendremos que dialogar mucho, conversar, esto va a ser un tremendo, tremendo, tremendo desafío, pero también creo que en eso el presidente ha sido muy inteligente de incorporar a otras fuerzas. Ya sabes, se incorporó una ministra PPD, de quien tengo una gran opinión, Janet Vega, fue directora de FONASA, la conozco también en su gestión en ese proceso, y también se incorporaron ministros y ministras del Partido Socialista, para qué decir, Maya Fernández, una tremenda, tremenda dirigente política, que va a ser no tengo ninguna duda que va a jugar un rol magnífico desde la cartera de defensa, Carlos Montes en vivienda, bueno, y así, no los voy a mencionar uno por uno, pero lo que quiero decir es que se han incorporado en el Partido Radical, se ha incorporado la diputada Marcela Hernando, también la conocemos, una mujer que ha demostrado mucho compromiso a la cartera de minería y un tremendo trabajo. Entonces, lo que quiero decir es que hay una diversidad en el gabinete. Sí, claro. Tenemos un desafío parlamentario y tenemos la necesidad de construir acuerdos, Rafa. Así que yo creo que todos y todas estamos claros de que este gobierno, para poder sacar adelante sus proyectos, sus iniciativas, sus reformas, va a requerir de mucho diálogo, y esperamos que en eso las fuerzas políticas de oposición que vengan en el próximo periodo sean una oposición constructiva y no una oposición destructiva, no una oposición que le quite la sal y el agua al gobierno, porque eso sería muy lamentable, dañaría el país, y eso también nos vamos a encargar de decirlo si es que finalmente ocurre. Aunque no me respondió lo del litio, deduzco que se van a respetar los acuerdos firmados. Mira, lo del litio, solo mencionar una cosa, Rafa. Tú sabes que se puso un recurso de protección en el norte. Ese recurso de protección frenó el gobernador de Atacama.
Exacto. Yo creo que acá hay un tema que no está resuelto aún con respecto al litio. Una cosa es lo que el gobierno puede hacer en términos de acciones y otra cosa distinta también son las acciones que se puedan dar adicionalmente. En el Parlamento ahora hay dos proyectos de ley que buscan frenar la licitación. Hay un proyecto de ley, incluso hay una iniciativa vinculada al royalty, que también están buscando de alguna manera cambiar las normas, porque la situación del litio, tal y como la conocimos, fue una situación absolutamente fuera de lugar. O sea, llevar adelante una licitación a última hora, sin hacer proceso de consulta indígena, sin hacer estudios de impacto ambiental, son cuestiones que uno dice, bueno, acá hay un problema que es mucho más de fondo, que se trató de pasar un gato por liebre. Y eso no puede ser. Y el gobierno del presidente Gabriel Boric dijo claramente que esto no correspondía, que esto tenía que ser revisado. Y además de que nosotros no íbamos a renunciar por este tipo de trampas a tener una empresa nacional del litio, que es parte de los desafíos que tenemos. Así que creo que esta es una historia en desarrollo todavía, claro. No es algo que esté cerrado, ¿no? Y pueden pasar hartas cosas de aquí en adelante. Y que está en manos de otros dos poderes del Estado, el legislativo y judicial. Una última pregunta. Los diputados de la ultraderecha, o sea, los patriotas, ya han dicho que van a poner todo tipo de obstáculos al gobierno de Gabriel Boric. ¿Ve usted ahí una dificultad extra para la legislatura? ¿Ve ahí un apoyo, como usted misma señalaba, poco constructivo, digámoslo así? Mira, yo creo que... No sé, yo no espero nada de ellos, realmente. Creo que cuando tú tienes una bancada que involucra a Johansen, ¿cierto? Johannes Kaiser, se me olvidó hasta el apellido. Johannes Kaiser es una persona que ha dado muestra, ¿no?, de la intolerancia, de su posición antimujeres. Así también hay otros parlamentarios que han sido bastante complejos de esa bancada, que dan cuenta, ¿cierto?, de distintas acciones de intolerancia. Y vamos a tener que convivir con ellos en el Parlamento. Son diputados electos, son 15 parlamentarios, no es menor la representación que ellos lograron para el Congreso Nacional. Pero nosotros esperamos que en esto la derecha democrática se logre diferenciar. Acá hay una derecha que es capaz de dialogar. Yo creo que en Evópolis, en Renovación Nacional, incluso en algunos sectores de la UDI podemos encontrar una derecha más dialogante, con más disposición, con disposición al menos a encontrar puntos de encuentro, valga la redundancia, y no a negarlo todo. Yo creo que partir una legislatura diciendo aquí nosotros nos vamos a negar a todo lo que hagan es absolutamente antidemocrático e intolerante. Nosotros, cuando Sebastián Piñera partió su mandato, dijimos vamos a colaborar en todas aquellas cosas que sean de beneficio a la comunidad, y eso es lo que hemos hecho. Cada vez que ha habido temas que han sido necesidad, que han sido parte de la discusión política, hemos colaborado. Mira, hace algunos días atrás el presidente retiró 6 puntos de los 7 puntos del veto presidencial a la ley de garantías de la niñez. Llevábamos 6 años esperando ese proyecto de ley y todos cedimos porque aprobamos el veto, pero con modificaciones. ¿Te fijas? Cuando el veto había, acuérdate que el veto fue al Tribunal Constitucional, correcto. El Tribunal Constitucional lo devolvió, había toda una disputa porque el gobierno quería pasar 7 puntos de veto que modificaban la totalidad de la ley. Bueno, de los 7 puntos solo dejaron uno, que era el que teníamos acuerdo entre todos los sectores. Entonces, ahí hay una voluntad de avanzar. En la pensión garantizada universal, nosotros le dijimos públicamente que era un proyecto de ley que había ingresado el gobierno a última hora, lo metieron en medio de la campaña, creo yo, con algunos objetivos electorales. Sin embargo, en la discusión política, nosotros hemos demostrado toda la voluntad de avanzar. Hemos aprobado el proyecto, a pesar de que viene desfinanciado, Rafa, y que le dijimos al gobierno, acá no hay, ante gastos permanentes hay que tener ingresos permanentes. Y ellos no traían ingresos permanentes, solo un 0,35% en materia de exenciones. Les pedimos que incorporaran nuevas formas de exenciones, eliminando exenciones para poder mejorar los ingresos y por lo tanto establecer al menos un mínimo de ingresos permanentes.
el gobierno se allanó a esa posibilidad y hemos estado conversando con los senadores y senadoras. Bueno, yo estaba a cargo de las relaciones políticas con el Parlamento desde el equipo de instalación del presidente Gabriel Boric. Ahora ya tenemos ministro Express, así que he dejado mis funciones en esa tarea, pero hasta ahora por lo menos habíamos estado en esos espacios de diálogo con el equipo del presidente y con los senadores, senadoras y el gobierno para poder encontrar una solución, porque claro, queremos que las pensiones se suban y que se paguen en el mes de febrero. Así que te muestro eso como ejemplos, botones de muestra de nuestra disposición al diálogo, a llegar a puntos de acuerdo en función del bienestar de la comunidad y del país. Diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en CNN y Chilevisión. Que tenga usted una muy buena jornada. Muchas gracias, Rafael. Que estés muy bien. Saludos a todos y a todas quienes nos están viendo. Que tengan un buen día. 10 de la mañana.